Quiero invitarlos a que compartamos la lectura bíblica. Que vaya conmigo, por favor, a la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 7, por favor. Hallada la cita, doy lectura como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que por la lectura de su palabra seamos bendecidos. Amén. ¿Cuántos están disfrutando la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren más bendición de Dios? ¿Sí o no? Hemos disfrutado, quizás por muchos años, unos más que otros, ¿no? Estamos disfrutando de la bendición de Dios. Y yo quisiera tomarme unos minutos para hablarles un poquito de cómo podemos entrar y disfrutar de la bendición de Dios bajo esta preciosa lectura que tenemos hoy. Y quisiera anclar esta reflexión de esta noche que tenemos disfrutando la bendición de Dios. Es probable que usted me diga, yo la disfruto, pero yo quiero ayudarlo un poco más, o que le sea un poquito más fácil a través de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que fuimos hechos para disfrutar la bendición de Dios? ¿Sabía eso usted? Y bueno, pero es probable que alguien no sepa que fue hecho para disfrutar la bendición de Dios. Cuando uno mira la Biblia y uno mira el origen, nos damos cuenta en el plano o en el plan original de Dios, siempre ha estado que sus hijos, que su creación disfrute la bendición de su Padre. Creo que es tremendo poder captar ahí cuando leemos literalmente en el libro de Génesis que Dios hizo todas las cosas, creó todo. Estaba todo lindo, todo hermoso, animales, ríos. Había vegetación, habían árboles. Estaba el sol, estaba la luna, estaba todo ordenado. Y Dios dijo, tengo que hacer a alguien ahora para que disfrute esta bendición. Yo no sé si usted se alegra por eso. Y Dios lo hizo a usted y a mí. Bendito sea el Señor. Alrededor del mundo siempre se abren o se cierran puertas. De modo que es importante, es muy importante que la iglesia, es decir, usted y yo, estemos muy alertos, estemos muy dispuestos a aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta en la vida. Cuando Cristo abre puerta, cuando Él abre puerta, cuando Él cierra puerta, no hay nadie que pueda interferir. ¿Escuchó eso? Cuando Él abre puerta o cuando Él cierra puerta, no hay nadie que pueda interferir. La Biblia dice que Él es el que tiene la llave. Bendito sea el Señor. Y yo quisiera parafrasear de esta manera esta expresión bíblica, que si Él tiene la llave y si nosotros somos sus hijos, debemos ser amigos del que tiene la llave. Yo digo, si Él tiene la llave, entonces, si soy amigo del que tiene la llave, ¿cómo no me va a dar una copia de la llave? Bendito sea el Señor. Él abre y nadie puede interferir.
Él cierra también y nadie puede interferir. Entonces, a la luz de estas expresiones, consideremos lo siguiente: si no somos llenados de toda la plenitud de Dios, no se debe a que el Señor haya cubierto el pozo de su gracia o que Él haya cerrado las puertas de bendición. No se debe a eso, porque Él dice esta noche y nos dice, quizás hace muchos años que el Señor expresó y le dijo al anciano Juan, escríbele al pastor de Filadelfia y dile lo siguiente, que le diga a su congregación, que le diga, he aquí voy a poner una puerta abierta delante de ellos y nadie la va a cerrar. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted cree eso. La palabra de Dios es vigente. Ella no cambia, ella se hace real ahora mismo, si usted cree esto. Y el texto bíblico que yo quisiera enfatizar a esta reflexión basado en esa precisamente escritura, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. No dice una puerta que a lo mejor puede estar cerrada, consíguete la llave, ve cómo eres la clave, dice una puerta abierta. Bendito sea el Señor. Y yo quisiera poder motivarles o mostrarles algunas puertas que están abiertas. Es probable que usted las conozca y a lo mejor tenga miedo de entrar. Yo quiero motivarles a través de esta palabra y mostrarles algunas puertas en estos minutos que tengo. La primera puerta que quiero compartirles y quiero recordarles, y quiero, a lo mejor aquel que a lo mejor ha pensado que todas las puertas se han cerrado, aquellos que nos escuchan por la radio, aquellos que nos ven y nos escuchan vía internet, ¿cuántos hermanos deben estar ahí o aquellos? Oiga, según las estadísticas de este país, creo que hay un alto porcentaje de muchos hombres y mujeres que un día pasaron por las iglesias, pero hoy día están lejos. Y yo creo que desde ahí esa profecía de tantos años, que Chile será para Cristo. Yo creo en su palabra cuando ella, creo en un principio, que lo que fue, volverá a ser. De verdad, yo he anclado en mi vida ese principio, que lo que fue, volverá a ser. Por ejemplo, una pareja en Génesis, una pareja en Apocalipsis, Cristo y la iglesia. Y yo digo, si aquel un día pisó la casa de Dios, si es hijo de la promesa, pueden pasar los días, pueden pasar los años, pero un día Dios lo va a traer. Bendito sea el Señor. El problema está en que nosotros no creemos y nosotros atamos. La Biblia dice que todo lo que tú atas aquí, Dios lo ata en el cielo, y todo lo que tú y yo desatamos aquí, Dios lo desata en el cielo. Bendito sea el Señor. Primera puerta que le comparto, y voy rápido ahí, la puerta de la promesa. La Biblia, cuando nos habla de promesa, nos habla de realidades. Nosotros hacemos promesas y muchas veces las promesas las rompemos nosotros. Pero cuando el Señor Dios nos da promesa, estas se convierten en una realidad, porque las promesas del Señor son una realidad. Cuando usted y yo vamos a la Biblia y encontramos tantas promesas, esas no son unas solo promesas, son unas realidades que se hacen vida para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Mire, quiero mencionarles algunas bendiciones que usted encuentra por entrar en la puerta de la realidad o en la puerta de la promesa. Hay una bendición futura que todos anhelamos y luchamos por un día ver. ¿Sabe cuál es? Dice la Biblia que habrá cielo nuevo y habrá tierra nueva. ¿Cuántos creen esa verdad? Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Creo que cada día nos motiva levantarnos y ponernos y alinearnos en el camino de Dios, porque somos pasajeros, porque un día llegaremos a la heredad, llegaremos a la ciudad que nos corresponde. Pasajeros somos de aquí, tenemos cielo nuevo y tenemos tierra nueva. Bendito sea el Señor. Otra bendición que usted encuentra por entrar en la puerta de la realidad
es que ¿quién no ha llorado? El Señor dice que enjugará toda lágrima, dice que enjugará toda lágrima. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha llorado por llevar la cruz de Cristo? ¿Quién no lo ha hecho? A veces con una enfermedad cuesta, con una dificultad, a veces con un matrimonio quebrado, a veces con los hijos que se han escapado y has llorado allí, caminas llorando, como dijo el salmista, irán llorando, pero con regocijo volverás trayendo la gavilla. Bendito sea el Señor. Cuando usted y yo entramos por la puerta de la realidad, el Dios Todopoderoso enjuga nuestras lágrimas. Además de eso, dice que las toma en un redoma y las tiene delante. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto aman esta puerta? Al entrar por la puerta de la realidad, la puerta de las promesas, usted va a encontrar que el Señor dice: el que venciere va a heredar todas estas cosas. Así que usted declare, diga conmigo: soy un vencedor. Puede decir: soy un vencedor. Amén. Yo soy nacido y criado en la iglesia, en esta amada iglesia pentecostal de Chile. Soy el último de una numerosa familia y que aún Dios nos honra con tener a nuestra mamá tempranamente, puedo decir yo tempranamente, porque pudo haber vivido más. Dios llevó a nuestro padre y Él nos inculcó fuertemente el Evangelio a su manera, pero hoy entendemos que fue lo mejor que hizo. Era tan severo que nos llevaba a veces obligado y nadie podía sentarse a la mesa sin orar, nadie podía dormirse sin orar, y muchas veces nosotros queríamos hacerlo leso, nos sentábamos a la mesa y era ir a pedir la bendición y cerraba los ojos y decía: hay dos que no han orado. Teníamos que salir a orar porque ya nos había descubierto. Nunca lo podíamos hacer eso. Nos inculcó el Evangelio. Y hoy con mucho gozo, él antes de partir del escenario de esta tierra en el año 99, él me dijo: hijo, Dios, y nos dijo con mi esposa, Dios los ha llamado para el pastorado. Yo no los voy a alcanzar a ver, pero Dios los va a llevar muy lejos de aquí. El año 2000, al año siguiente, Dios cumplió esa palabra. Bendito sea el Señor. Y hemos predicado a Cristo con fervor, con entusiasmo, como lo hicimos en Biluco, por las calles polvorientas, por un lugar donde había solamente una mediagua allí de fonola, pero Dios se glorificó ahí. Bendito sea el Señor. Dios trajo bendición a esa población, donde unas casas a lo mejor muy humildes, pero hoy día hay casas sólidas, porque cuando Dios llega a una comunidad, bendice en todas áreas. Y hoy día, para la gloria de Dios, hay un lindo templo y aún sigue creciendo allí la semilla. Después Dios de ese lugar levantó otro pastor que fue mi hermano, salió otro que también viene de ahí, podríamos decir un sobrino. Ahora usted dirá: está todo en familia esto. Bueno, no lo sé, seremos linaje escogido, no lo sé. Dios ha fijado los ojos en nosotros. Bendito sea el Señor de gloria. Y Él nos inculcó el Evangelio férreamente. Y sabe, al cruzar por la puerta de la realidad, yo le he dicho a mis hermanos, y un día lo expresaba ministrando la Santa Cena, yo le decía: yo anhelo llegar un día y el Rey de Gloria dice que Él va a darnos a beber del vino que tiene Él y del pan que tiene Él. Yo le decía a mis hermanos: seguramente yo no voy a estar pasando la copa porque habrán otros, pero le voy a decir: mi Señor, permítame ir a lavar las copas. Y cuando yo veo esta puerta de la promesa, esta puerta de la realidad, me inspira a caminar cada día a pesar de las dificultades que puedan venir en la vida, porque un día he hablado de Cristo hace tantos años, no tengo mucho, pero he ido hablando desde muy temprana edad, pero tengo mi esperanza de un día verle cara a cara. Yo no sé si usted tiene esa esperanza de ver al Redentor cara a cara. Alabado sea el Señor. ¿Qué importa el sol? ¿Qué importa la lluvia? ¿Qué importa los caminos polvorientos? Pregonamos a Cristo, al Redentor de gloria. No lo vemos, no lo tenemos pegado en una estatua, pero sabemos que es espíritu y es verdad.
día lo veremos cara a cara. No lo podemos tocar hoy, pero un día nos postraremos a sus pies. Todo valdrá la pena cuando yo cruzo la puerta de la promesa, la puerta de la realidad. El Señor dice que Él va a coronarnos y nos va a dar de acuerdo a lo que hemos hecho en esta vida. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto anhelan oír las preciosas palabras que Dios le diga? Bien, bien, buen siervo. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted, bien, mi pastor? ¿Cómo se siente usted? Como que no cae en el cuerpo. Imagínese cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el que cautivó la muerte, el que venció al diablo, el que venció al pecado, le dirá a usted, bendito, bendito, bien, bien, buen siervo, bendito de mi Padre. Esas palabras las vamos a escuchar. Bien, bien, María, bien, José. Seguramente allá tendremos otro nombre, pero nos va a decir bien, bien, benditos de mi Padre. Entrad. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Podría enumerarle muchas bendiciones de esta puerta, pero quiero contarle de otra puerta. Puede ser. No olvide, por favor, entrar en esta puerta que está abierta, la puerta de la realidad. Habrán cielos nuevos, Dios enjuga toda lágrima. El que venciere va a heredar estas cosas. Permítame una última bendición que usted encuentra, que quiero mencionarla, no que nunca encuentra, quiero mencionarla. Está basada allí en el Salmo 23. Cuando usted entra por la puerta de la promesa, la puerta de la realidad, el Salmo 23 dice, note eso, muchas veces están pegados en las murallas, están en un calendario, pero ese salmo tiene algo tan tremendo, tan poderoso. Yo digo, más de que esté pegado por ahí en un póster, debe estar pegado en mi corazón. Dice en uno de sus versos, el bien y la misericordia. El bien y la misericordia me siguen. ¿Se ha dado cuenta que la gente anda buscando el bien? Anda buscando, anda haciendo cosas para que, a ver si lo consideran en la vida, en el trabajo. Oiga, no se preocupe de eso. Preocúpese de Dios, porque el bien y la misericordia lo van a alcanzar. A veces la gente se quiere congraciar con la gente de turno, a golpearle allí para que le den algo. No, el bien y la misericordia lo va a alcanzar. Usted no irá tras ellos, ellos vendrán tras de usted. Ellos le pedirán que mejor vaya a su oficina y ore por ellos. Ellos le dirán, mi pastor, aquí hay un ítem para la iglesia. Bendito sea el Señor. Una segunda puerta que quiero compartirle, que está abierta y que usted tiene que entrar todos los días, es la puerta de la oración. Es la puerta de la oración, para que estas realidades, estas promesas desatadas en la palabra de Dios, se conviertan en una realidad para usted. Usted tiene que entrar todos los días en la puerta de oración. Ella está abierta todos los días. Amén. Lleve delante de Dios sus peticiones en oración. Pero no pida dudando, porque no encontrará nada. Pida confiado, pida con fe, porque Dios va a responderle. Dios va a darle. Amén. Use, pase por esa puerta todas las mañanas, todas las noches, al mediodía, la puerta está abierta. Póngase en la presencia de Dios. Hable con Dios todos los días. Una tercera puerta
que quiero mencionarles, amados hermanos, amados pastores, la puerta de la fe. Note que estas cosas van entrelazadas. Usted recoge las promesas, usted las hace vida en su corazón a través de la oración, y usted puede esperar en el tiempo para que la promesa se haga una realidad a través de la fe. No sé si me siguió ahí. Las recibe literalmente en la palabra de Dios. Ellas se hacen vida en usted a través de la oración. Y para que ellas se cumplan, porque hay algunas que hay que esperar en el tiempo, usted necesita pasar todos los días por la puerta de la fe. La fe es como una imagen. Yo cuando miro la Biblia y me doy cuenta que Moisés envió a unos hombres a reconocer la tierra, cómo estaba la tierra. Josué y Caleb trajeron una información, y Caleb, dice la Biblia, que trajeron allí un racimo de uva grande, montado en un palo allí grande, santo Dios. Generalmente uno ve los racimos de este porte, pero este venía en una vara. Imagínese usted, ¿cómo se imaginó el racimo ya? Tremendo, ¿no? Y si es grande, me imagino que se imaginó tremendo los granos. Y no me cabe ninguna duda que pasaron 45 años y Caleb tenía metido allí los granos de uva. Nunca se le borró de su mente esa tremenda bendición que había visto hace 45 años. Ahora, todos nosotros hemos experimentado la bendición. ¿Recuerdas como hoy esa bendición que Dios te dio hace tantos años? ¿La tienes viva como hoy? Llegó el día en que toda una generación murió y quedó una nueva generación, y a mí no me cabe ninguna duda que Caleb ponía en su regazo a sus hijos y les decía: hijo, sigamos caminando, porque yo traje la uva, yo vi la uva, yo estuve ahí, sigamos adelante. La promesa que Dios nos ha dado es una verdad, es una realidad, tenemos que llegar allá, vamos adelante. ¡Aleluya! Eso es lo que hace falta hoy. Muchas veces nos sentamos y contamos solo el recuerdo, pero a veces estamos más apagados que antes de ir a conocer el recuerdo. Discúlpeme, por favor, pero creo que esa es una realidad. Recordemos el ayer, pero digámosle aquello: vamos. Vamos a las rodillas. Vamos adelante. Yo recuerdo a mi padre que él decía y se iba a orar a un cerro, y Dios le dio una gracia para orar por los enfermos. Y él hacía cosas tan locas. Ponía piedras y las empezaba a ungir. Llegó un día en que Dios desató esa gloria sobre él. Le quiero contar y confesar algo aquí públicamente. Yo también hice locuras en Biluco. Después que mis hermanos se iban, yo veía poner sillas donde no habían y ponía hermanos donde no habían. Y Dios nos bendijo en aquel tiempo en Biluco. Llegó el día en que la iglesia se llenaba y teníamos que ir a Carcilla, en la casa de mi padre, para poner por los pasillos, porque Dios es poderoso, porque Dios nunca va a dejar tirado a aquel que actúa en fe. Nunca lo va a dejar tirado, porque a mí me da la impresión que dice: si a este no lo acompaño, yo quedo mal, dice Dios, entonces lo acompaño. Porque está en juego el nombre de Él. No está en juego mi nombre. No está en juego la institución. Está en juego el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hable fe y tendrá hombres de fe. Declare fe. No me cabe ninguna duda que San Pablo ve al joven Timoteo que le irradia la fe. Y él dice: wow, lo que tú tienes, ¿de dónde lo conseguiste? Y él dijo: no cabe duda que lo heredaste. ¿De quién lo había heredado? De su madre. Lo había heredado de su abuela. La fe entonces es transferible.
Note eso, se transfiere. Si usted en su hogar habla de fe, usted va a tener hijos de fe. Hay que cambiar el lenguaje en este tiempo. Hemos de declarar fe, declarar las bendiciones, declarar las cosas que hoy no las veo, pero mañana las voy a tener. ¿Sí o no? Oiga, si no tiene una casa propia, ore por una casa. Si le gusta alguna por ahí que no sea de algún hermano, por favor, póngase al frente y declare, a Dios va a hacerlo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Si tiene un hijo que camina en malos pasos, ore por esos zapatos. Ore por esos zapatos. Devuélvalos del mal camino, Dios va a hacerlo. Bendito sea el Señor. Lo que hagas en lo oculto, Dios lo va a recompensar en lo público. Oh Dios santo. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué puerta usted necesita que Dios le abra, pero sabe, quiero decirle esta noche a quienes nos pueden oír aquí presente y a quienes nos pueden oír vía radial o por internet, Dios es espíritu y Dios está en todos los lugares. Te quiero decir, amado hermano, amada hermana, el Señor dice esta noche en su palabra: he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta que tú necesitas? A lo mejor la puerta de la realidad la conoces, la puerta de la oración la conoces, la puerta de la fe la conoces, la puerta de la comunión la conoces, pero a lo mejor necesitas la puerta de la restauración, la puerta de la salud. Has peleado con tu enfermedad. A lo mejor necesitas la puerta de abundancia. Todo te ha salido mal. A lo mejor necesitas la puerta de la vida. Has caído en cuadros depresivos. ¿Cuántos que conocen a Dios han caído en estos cuadros depresivos? Porque se han metido en puertas equivocadas. ¿Cuántos matrimonios no se han quebrado? Porque han sido impulsados a caer en la puerta equivocada. Pero el Señor dice: no te preocupes, yo tengo una puerta abierta ahora para bendecirte. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero concluir. Espero me haya podido explicar a través de esta palabra. No cabe duda que hay muchas puertas. Seguramente usted ha venido a estas conferencias diciendo: Señor, ¿cuándo será el momento que me hablas? A lo mejor está aquí porque alguien le pagó el pasaje y está aquí. A lo mejor está aquí porque dijo: voy a ir a ver si encuentro a alguien por ahí. O está aquí solamente porque alguien lo invitó. A lo mejor ha golpeado muchas puertas y usted dice: ya no golpearé más puertas. Todas se han cerrado. Pero sabe, el Señor dice: esta noche tengo una puerta abierta para ti. El problema, ¿sabe cuál es? Es que no la podemos ver. Pero yo siento en mi espíritu que esta noche muchos van a ver la puerta que necesitan para entrar. Amén. Y oro a Dios para que el Espíritu Santo les dé un toque. Aleluya. Si se acuerdan cuando los sirios sitiaron allí la casa de Eliseo, ¿se acuerdan? Y salió su criado afuera y se dio cuenta que estaba todo un gran ejército y le dijo: mi señor, ¿qué vamos a hacer? Los sirios están aquí. Y él dijo: no te preocupes, hay una puerta abierta para nosotros. Y dice la Biblia que él oró y dijo: Jehová, abre los ojos a mi criado, ábrelo. Y dice la Biblia que
El criado dice que salió y vio por las ventanas, por los collados, por los montes, habían carros de fuego, hombres de a caballo. Y dijo: ¡Wow! Oh, Dios mío, son más que están en favor de nosotros que los que están en contra de nosotros. ¡Alabado sea el Señor! Lo que no veías, vas a empezar a verlo. Amén. Yo quisiera tomarme un minuto, si no sé si alguien quiere venir aquí. Alguien quiere cruzar por la puerta de la fe y venir aquí. A lo mejor está necesitado de una puerta. El Señor dice: hoy tengo una puerta abierta para ti. Y nos tomamos un minuto para orar. Dios va a dar un toque sobre usted. Y al salir de aquí, al pararse de ahí, usted va a ver las cosas claras, lo que han andado buscando por años. A lo mejor la vida se le ha sido difícil, porque se ha metido a lo mejor en la puerta equivocada, en la puerta de la crítica, en la puerta de la duda, en la puerta de la debilidad. Pero hoy día el Señor lo va a cambiar, lo va a sacar de ahí y lo va a poner no en una puerta de escape, en una puerta de bendición, de entrar a la bendición. ¿Cuántos quieren venir hoy? Aleluya. Espíritu Santo de Dios, tócalos, mi Señor. Tócalos, mi Señor, a que ellos puedan ver ahora mismo, Señor, esa puerta abierta. Tu palabra dice que tú has colocado delante de nosotros una puerta abierta, no para salir huyendo, sino para disfrutar la plenitud de tu bendición. Haz que ellos puedan ver hoy. Orricatara mandara cruyandara bricoi. Orrabashara bandara candara tira barago. Tócalos, tócalos hoy, Señor. Pon colirios en sus ojos espirituales, Señor. Padre, les declaro con tu autoridad que al levantarse, Señor, desde este lugar, sus rostros serán mudados, Señor. Lo que veían imposible estará cercano sobre ellos. Que nunca más volverán a ser iguales. No por una declaración, una frase cliché, sino por una realidad, Señor. Este será el tiempo, este será el año donde tú vas a completar, Señor, lo que ha estado incompleto en los cuerpos, en las vidas, en los ministerios. Padre, declaro que este será el año, año 2012, Señor, será el año que tú vas a completar las cosas que han estado incompletas, Señor, que tú vas a traer, vas a recuperar lo que el diablo ha robado, Señor. Se cerrarán las puertas equivocadas y tu pueblo seguirá viendo las puertas abiertas por donde deben transitar. Sí, sí, sí. Porque el bien va a seguirles, y la misericordia. Aleluya. 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 Oh, Rey de la gloria, tócalos ahí donde están, mi Señor, a que sientan el toque, el peso de tu gloria descienda sobre ellos. Que descienda el querubín con fuego encendido y queme.